Amigos de GEST TV, ¿cómo están? Buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde México Capital para todo el mundo a través de thegestmedia.dns.tv. Muchas gracias a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando en esta transmisión. También quiero hacer un ¿cómo se puede decir? Quiero enviar un saludo también a la comunidad de secundarias técnicas, en toda la comunidad. No es cierto, es que me distraje, discúlpeme. Un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nación llamada México. ¿Qué creen que hoy tenemos un programa más de esta serie que se llama Hola, ¿qué hace? Mi nombre es Ricardo Martínez y les voy a presentar hoy algo muy, muy, muy importante. Algo bastante interesante, algo que les va a gustar. Recuerden que el chat está abierto. Toda la gente que está conectada, por favor, hagan sus comentarios. El chat está abierto para que nos platiquen, que nos pregunten y todas las dudas que tengan se las van a resolver esta mañana nuestros invitados. Y me complace mucho estar esta mañanita al lado de un pintor. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Gerardo Torres González. Gerardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué hace? Soy artista plástico y coordino el Centro Popular de Artes Plásticas Mariano Paredes en la Quinta Colorada de la primera sección de Chapultepec. En la Quinta Colorada de Chapultepec, esto está ubicado En la primera sección del Bosque de Chapultepec. En la primera sección del Bosque de Chapultepec. O sea que si yo voy al Bosque de Chapultepec, busco Quinta Colorada, ¿con qué me voy a encontrar? En un espacio abierto, al aire libre, donde estamos trabajando de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El taller es gratuito, es popular, abierto a todo quien asista, y pues estamos ahí cordialmente trabajando y pues recibiendo a quien le interese las artes plásticas. Muy bien, o sea, es totalmente gratuito. Necesito saber algo, tener la noción, necesito pertenecer a alguna institución para poder tomar esta clase con usted. No, lo único que necesita es el interés, el deseo, la pasión por ejercer el dibujo y la pintura de una manera sistemática, ordenada y personalizada la instrucción, de tal manera que pueda pues serle útil a cada asistente. Ok, o sea, por ejemplo, yo no sé dibujar, me quedé con aquellos dibujitos de las casitas y que nos enseñaban en el kinder, ¿no? En la primaria, pero nunca tuve la oportunidad de aprender o el interés también, pero al día de hoy, bueno, me gustaría, no sé, por ejemplo, hacer algún diseño, hacer algún muñeco, alguna casa, por ejemplo, ¿es fácil hacerlo? Sí, desde luego. Lo que se pretende en el taller es educar la imaginación. Si bien el arte es visual, paralelamente se desarrolla las habilidades de la observación, pero nos enfocamos mucho en la creatividad, en las vivencias personales, en la capacidad virtualmente de crear sus propios mundos. Y por lo tanto también de generar intereses de todo tipo, de todo cuanto ocurre en el entorno de cada alumno. Algo, se me hace algo importante preguntar, ¿es caro, es barato? Por ejemplo, ¿el material es fácil de conseguir? Sí, desde luego, y hay materiales al alcance de todos, y lo único que pedimos es el material precisamente,
con el que va a trabajar cada uno de los participantes del taller. Y pues se puede empezar simplemente con un lápiz y hojas. Y realmente desde la primera vez va a traer resultados interesantes. Ok, o sea, yo con una hoja, cuaderno, libreta, de lo que sea, y con un lápiz, ¿con eso yo puedo empezar? ¿Con eso puedo acercarme a Quinta Colorada? Claro que sí, será bienvenido con ese material tan, tan básico. Y posteriormente, conforme va evolucionando el tallerista, pues se le van pidiendo otros tipos de materiales. Ahí manejamos todo tipo de técnicas, todo tipo de intenciones, tanto realistas como abstractas, utilizando la geometría o el álgebra para las artes plásticas. Y pues básicamente va progresando conforme se le va pidiendo más herramientas, ¿no? Hay algunos pasos que hay que empezar. Por ejemplo, empezamos de cero, sí. No sé absolutamente nada. ¿Son 5 pasos, son 10 pasos o cuántos escalones tenemos que subir para ya decir, hoy voy a pintar algo, hoy voy a dibujar, o cuánto tenemos que tardar para poder realizar una obra? Bueno, se empieza con las 3 unidades mínimas del dibujo: el punto, la línea y el plano. Y en base a eso, cada unidad tiene una serie de ejercicios que le va a estimular a cada participante a generar sus propias imágenes. Se sustenta este método en la capacidad que puede uno de interpretar su entorno, su mundo existencial. Entonces, los escalones son inmediatos, ya que paralelamente a la voluntad propia, que uno tenga este deseo de expresarse por medio de las imágenes, basta, es suficiente para que el método en el primer día, con unas 3-4 ejercicios, detonen este entusiasmo. Es necesario, y la verdad es que se me hace importante preguntarlo, ¿es necesario tener el interés? Desde luego, el interés es una vocación que nace desde la infancia, que nace desde la niñez, que se va desarrollando. Desafortunadamente, en la educación artística para las enseñanzas básicas a veces es ausente, pero el expresarse por medio del dibujo es natural para cualquier niño. Y también en el desarrollo del adulto puede trabajarlo paralelamente como una plenitud de lo que es como ser humano. O sea, no necesariamente tiene que llegar a ser un artista. Basta con que pueda expresarse por medio de la imagen. Hay alguien que se le facilita más la escritura, pero los que se les facilita más trabajar con las imágenes, hay que contribuir a que puedan enriquecer sus vidas teniendo estabilidad en la vida, porque involucran todos los valores más elevados del ser humano, expresarse por medio de algún arte, y qué bien que sea a través de las imágenes. Claro que sí, profesor. ¿Cuántos alumnos tiene ahí en Quinta Colorada? Trabajamos de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y un promedio trimestral estamos sumando la cantidad de 150 a 200 personas, entre niños y adultos. Tenemos la facultad de contar con una población infantil que es profesamente, hay un esmero para que estos niños contribuyan a su educación completa desde la primera infancia. Veíamos que, bueno, yo estaba viendo en esta parte de acá, si pueden enfocar el caballete, cuando estaba haciendo la presentación del programa, yo creo que demoré aproximadamente 2 minutos en hacerlo, y el profesor Gerardo hizo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, profesor? Es uno de los primeros ejercicios sumados del punto, la línea y el plano. El punto, al deslizarse, genera la línea, y al empastarse se crea el plano tonal. Lo que hice aquí fue distribuir puntos, después expandir el plano, y ya con la línea
lo que llamo cazar imágenes, es decir, generar una imagen al instante por medio de la intuición. Aquí salieron dos personajes y bueno, pues esto genera, involucra la capacidad de la, del instante que uno tiene para poder hacer con unos pocos trazos una idea visual. ¿Cuánto tiempo tiene usted pintando? Realmente la gran parte de mi vida. Empecé desde los 3 o 4, 5 años, gracias a tener una familia que lo fomentó, y siempre supe que yo me iba a dedicar a esta actividad. Y profesionalmente pues ya también llevo casi más de 20 años, y como profesor, como coordinador de este taller, ya en este año 2014 ya son 15 años de ser responsable de este taller. ¿Cómo se llama el grupo al que pertenece? ¿Pertenece a alguna institución? Sí, desde luego, es del Instituto, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene una sección de enseñanzas artísticas que contribuye a la educación artística en las primarias oficiales, primarias y secundarias. Este taller es uno de los 4 que quedan en la ciudad, abierto al público, popular, sin costo, que aún existe, y que hacemos milagros para que continúe fomentando esta actividad de manera gratuita y con método, con seriedad, con profesionalismo. Muy bien, bueno, déjenme comentarles que esta mañana el profesor nos trajo a algunos de sus alumnos. Como podemos ver a mi lado derecho, estamos viendo, empezamos con no sé si me puedan enfocar la pintura de la parte de abajo, por favor. Con esta pintura empezamos el programa, y resulta que es algo que hizo nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Abel Ramos. Abel, si te puedes voltear para allá para que te vea la cámara. Abel, ¿por qué decidirte a pintar? Bueno, pues básicamente siempre he estado en una búsqueda de, digamos, expresar lo que tengo pues adentro, vivencias, cosas que me apasionan. Siempre me he enfocado un poquito más hacia las artes. Yo estudié la carrera de música en composición, y también de formación soy historiador. Entrado a los 30 años, digamos que surgió en mí, digamos, la necesidad de continuar por otro camino de las artes, y pues me encontré con este taller maravilloso que se está dando en Chapultepec. Después de haber estado yendo a diferentes, escuelas, buscando, pero al entrar en este taller me di cuenta que la gente que convive aquí, puedes encontrar desde adolescentes, chicos de secundaria, de preparatoria, de universidad, gente mayor que ha vivido mucho más que los jóvenes, y pues te empiezas a dar cuenta que es muy rico, porque empiezas a aprender, digamos, de diferentes puntos de vista, todas estas inquietudes que uno puede tener, ¿no? A mí me fascina la pintura, realmente estar con el maestro Gerardo Toro es un deleite. Y lo que, digamos, que ha beneficiado en mi vida, porque podría decir eso, es que me ha agudizado, digamos, que mis sentidos, ¿no? El observar, lo que hay en mi entorno, el ser un poco más consciente de lo que pasa a mi alrededor, en los colores, en los aromas, en ser, digamos, estudioso de lo que uno ve en la vida cotidiana, ¿no? Y creo que eso te mantiene la mente siempre ocupada, siempre trabajando, siempre con esa inquietud de dar y dar y dar, ¿no? Entonces, pues, ahorita, digamos, que lo estoy tratando de, estoy aprendiendo, digamos, a desarrollar eso, con la pintura al óleo y con base en una estructura de ejercicios de sobreposición, yuxtaposición, que es lo que está aquí, ¿no? Platícanos un poco, Abel, por favor, ¿qué es lo que pintaste aquí? ¿Es correcta la definición, pintar? Así es, lo que hice aquí es un ejercicio, uno de los primeros ejercicios que se hacen al óleo. Si te interesa, digamos, tú como chavo, aprender a pintar al óleo,
aquí el maestro Gerardo Torres te muestra una estructura, ¿no? Entonces, primero partimos de los colores primarios, que el negro, el azul, rojo, amarillo y blanco, y tratamos de ir combinando para ir sacando lo más posible de colores, ¿no? Entonces, como si hiciéramos una especie de vitral, en donde primero se hace pues una figura abstracta, no tiene que tener en sí un sentido. La gente puede decir, ah, pues yo veo ahí algo, pero lo importante de este ejercicio es jugar con los colores. Entonces, colores cálidos, después los colores fríos, y dar los contrastes, digamos que oscuros, claros y oscuros, ¿no? Y lo interesante de esto es que yo mismo me sorprendí, digamos, en la diversidad de colores que puede haber, que pueden surgir de cuatro, ¿no? Y en la parte de aquí arriba, digamos que este ejercicio ya lo puedes llevar, digamos, si haces una figura humana, entonces puedes ser libre de ir combinando, hermanando un poco los colores para que tenga cierta coherencia, ¿no? Pero bueno, estoy en esa búsqueda, pero ya. Abel, me vienen a la mente ahorita dos preguntas. ¿Compones? ¿Qué compones? ¿Música romántica, balada, rock, desamor, amor? ¿Qué es lo que compones? Bueno, me gusta muchísimo lo que es la guitarra acústica, y me he enfocado más hacia el flamenco y al bossa nova. Entonces trato de hacer esa fusión, y justamente componer, digamos, lo que me gusta escuchar, también parte de lo que salga, ¿no? Pero es básicamente son esos dos géneros a los que ahorita me estoy enfocando. Y por ejemplo, cuando pintas, ¿pones música clásica o flamenco, o qué es lo que pones, o simplemente la música la traes en la mente y dejas volar la imaginación? Me encanta esta pregunta, porque yo creo que cada quien tiene su método, su forma de trabajar, ¿no? A mí me funciona precisamente sí poner música, y depende del estado de ánimo, ¿no? Puede ser desde música clásica hasta bossa nova, pero el chiste es como que disfrutar lo que estás haciendo. Entonces, qué mejor poner una de tus canciones favoritas o algo, lo que sea, y eso me inspira a veces mucho. Muy bien, ¿nos puedes decir, aparte de la mezcla de colores, de que va de más claro a más oscuro, ¿tiene alguna, es una figura en específico? No es una figura en específico, como te dije al principio, es como un ejercicio más bien de colores, pero es curioso porque al momento de hacerlo al aire libre, que es una gran ventaja de este taller, es que viene gente de todas partes de la ciudad y puedes ver, digamos, lo que estás haciendo. Y muchas personas llegan, oye, a lo mejor esto parece una mujer. Sí, mírala bien. Yo, ¿en serio ves una mujer? Sí, ves, por ejemplo, el ojo, la nariz, un poco de la silueta, y aquí están las piernas. Y entonces empiezan a jugar, ¿no? De repente llega otro de mis compañeros y me dice, no, pues yo veo más bien un pájaro, ¿no? Está el ojo, este es el pico, y estas son las plumas. Y eso es lo que veo que es, bueno, lo que pienso que es muy padre, ¿no? Que cada quien le puede dar la interpretación que quiera. Y yo creo que una de las búsquedas de cuando uno está pintando es que simplemente la gente, al momento de observarlo, pues le diga algo, ¿no? Veo esto, a mí me gustan estos colores, bla, bla. Sin, a lo mejor ahorita, sin pretender, digamos, hacer algo en específico, ¿no? Muy bien, sí quiero hacer la invitación a la gente que está en el chat, para que, ya bueno, ya vieron la imagen que hizo Abel, pues para que nos digan forma de qué le ven ellos. Abel, ahorita regresamos contigo, mientras si alguien puede enfocar la imagen para que la vean y en el chat ya nos digan forma de qué le ven, y a ver si le podemos poner un nombre, ¿no se te parezca, Abel? De hecho, muchas veces los críticos le ponen nombre a las obras y no tanto los artistas. Está bien. Muy bien, vamos a ponerle un nombre. Y ahora vamos con otro de nuestros invitados, otro compañero más del grupo del profesor Gerardo Torres. ¿Cómo te llamas? Leonardo. Leonardo, ¿cómo te va, Leonardo? Bien. Muchas gracias por estarnos acompañando esta mañana aquí en The Gest TV. Platícanos un poco, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo de formación estudié diseño y comunicación visual.
a veces me preguntan de qué se trata esa carrera. Es como un plan de estudios actualizado de lo que era diseño gráfico. Y bueno, actualmente estoy en el taller de artes plásticas, como buscando, digamos, desarrollar la parte más artística, más hacia la pintura. ¿Qué es lo que estás, es dibujo, es pintura o cómo se le puede llamar a lo que tienes en la hoja? Si la puedes mostrar, la claro. podemos voltear para que la vea la cámara. Sí, definitivamente esto sería dibujo. La pintura implica otras cosas, ya trabajar con manchas, con pinceladas, con otro tipo de textura. ¿Colores? ¿Tienes aquí solamente 4 o 5 colores? Son alrededor de 5. Bueno, intenté como guiarme con colores primarios, nada más que metí café como que sería la base del dibujo que estoy, de la imagen que estoy intentando lograr. Es una persona en un columpio, el árbol, hojas, es como... Sí, como ¿qué te imaginaste que en qué época del año está? ¿En qué época? Definitivamente en otoño, como ahorita. Es algo totalmente figurativo, como puedes ver. Sí lo quería hacer como más simbólico, pero no expresándolo, digamos, abstracto. ¿Cuánto tiempo demoraste aproximadamente en dibujarlo? Ahorita llevo unos 15 minutos más o menos. O sea, prácticamente desde que llegaron y ya hiciste este dibujo. Sí, más o menos. ¿Por qué decidirte a llegar con el profesor Gerardo Torres? ¿Cómo fue que llegaste con él? ¿Cómo fue que llegué? Pues fue como muy curioso. Bueno, un día visitando el bosque de Chapultepec encontré un tablón de anuncios que hablaba de talleres. Creo que ofrecían varias cosas como de música, de literatura. Vi el de artes plásticas y dije, pues voy en un rato. Yo fui muy temprano, como a las 7 de la mañana. Vi que el taller empezaba a las 11, que era de 11 a 3. Y ya llegando con el maestro hasta las 11, me di cuenta de que realmente empezaba desde las 9 de la mañana, más o menos. Que había un error en esa información, pero... Pues bueno, esperé mucho tiempo, pero valió la pena. ¿Cuánto tiempo tienes tomando este taller? Voy para un año. ¿Un año? Sí. ¿Y crees tú que ya has... subido esos escalones, que es lo que platicábamos hace rato con el profesor? Subidos escalones, por un lado sí, y siento que ha cambiado mi manera de ver, porque bueno, yo tengo como muchas influencias, llegué con influencias muy, muy evidentes de imágenes de cómics, de animación, de caricaturas. Y siento que he podido desarrollar un poco más hacia algo mucho más artístico, más plástico. Es muy diferente la técnica de lo que hablaba el profesor Gerardo acerca de puntos para hacer una caricatura de una persona. No. ¿Es difícil? Para elaborar cualquier tipo de imagen, comienzas con punto, con línea, con plano, pero ya en cuanto a, digamos, otras cosas más avanzadas, voy a decir, como texturas, como calidad de línea, sí es un proceso muy diferente. El cual te decidiste más por este tipo de dibujo. Bueno, lo estoy explorando. Haciendo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, en tu galería, por así decirlo, en la galería personal, ¿qué es lo que más tienes? Uy, ahorita sí tengo como muchas cosas caricaturescas, pero yo siento que no, que todavía estoy en los primeros peldaños de un camino larguísimo. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿De qué? De cómics. ¿De cómics? ¿Personaje favorito mío? Ay, no te sabré decir. No, alguno en el cual te inspires, no sé, alguna caricatura o algo así. ¿O creaste algún superhéroe imaginario, nada más tuyo, que tú lo hayas bautizado, que tú lo hayas dibujado? Mira, superhéroes, no. Ah, no. Sí, de hecho sí. Tengo una... como un proyecto ahí muy... poco desarrollado, que es más bien una sátira hacia los superhéroes, pero, o sea, manejo un personaje que solamente se llama el héroe, es como muy holgazán, tiene un perro que hace todo el trabajo. O sea, está muy padre. Fíjate que ojalá que en algún otro momento, en alguna otra ocasión que estén por acá, ojalá lo traigas para poder verlos. Sí, estaría muy bien. Bueno, vamos al chat y a escuchar comentarios. Y ahorita que regresemos, vamos a platicar, porque ¿qué creen? Que no nada más hombres, también tenemos a dos mujeres. Y ahorita las voy a presentar. Adelante, Alma, por favor.
Así es, todos aquí en el chat están muy emocionados. Primero que nada, vamos a saludar a las escuelas que están ya pendientes desde antes de que comenzara el programa. Está la 105, que está Juan, Mar del Refugio en la 44, la 56 en la 96, Jorge, Manuel de la Técnica 113, y bueno, dice Jorge de la 96 que él, además de felicitarlos, pues les envía un saludo a toda la Técnica 96, Miguel Alemán Valdés. La 56 nos dice, es muy interesante, pero lo más importante es el entusiasmo del profesor. Muchas felicidades. Y bueno, todos emocionados porque hace unos momentos decían que en el taller no solamente hay personas adultas, sino que también hay jóvenes. Y eso abre una oportunidad para todos nuestros chicos de secundarias técnicas para que empiecen a ver si les gusta el arte, si esa es quizás su vocación. La 105 envía muchos saludos y propone para la pintura el nombre de Hombre en la Alfombra. Él así lo vio, un hombre en una alfombra. Y dice Juan en la 105, yo soy amante de las artes plásticas y felicita a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias a toda la comunidad de secundarias técnicas y a gente que no es de secundarias que nos está sintonizando esta mañana. Muchísimas gracias. Vamos a regresar con esta pintura que hizo Abel para que la chequen y a ver qué nombre le agrada a Abel y a ver si así la podemos bautizar. ¿Te parece bien? Y en la parte de abajo no sé si lleve ahí la firma. Y lleve en el costado izquierdo, lleva el nombre de la pintura, ¿o estoy equivocado? No se estiliza realmente poner el nombre de la pintura y tal cual. Lleva la firma y ya por eso luego en los museos ven que está la pintura y luego hay una cédula y ahí es donde van los datos junto con el nombre del cuadro o del estudio, el ejercicio que tenga que hacer. ¿Qué te parece si esta vez lo hacemos diferente? Y le ponemos en esta parte de aquí el nombre a la pintura, el que más te guste de todos los que manden. ¿Te parece bien, Abel? Me parece perfecto. Excelente, hoy vamos a hacerlo de diferente forma. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está la pintura para que la vean. Imagínense a ver como de qué cara tienen, ¿no? Ya dijeron que una persona en una alfombra. Hombre en la alfombra. Imagínense que yo les vi cara de oruga. Yo así me la imagino. Bueno, vamos a pasar con nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Dolores Hernández. Mi nombre es Dolores Hernández. Yo tengo muy poquito tiempo en el taller. Realmente son 3-4 meses máximo. Soy principiante. Y pues estoy encantada y fascinada con el profesor, tiene una técnica de enseñar y de motivarnos muchísimo y siento que he aprendido bastante, ¿no? Él tiene un método que se llama casa de imágenes, donde en un lienzo en blanco, en una hoja de papel, podemos ver cosas que jamás nos pudimos haber imaginado. Aquí estamos viendo si nos pueden dar switch para que vean. Esta, ¿cómo se puede llamar? ¿La puedes describir? Claro que sí, es uno de mis primeros trabajos. De hecho fue el primer trabajo que hice el día 1 que fui a la clase. Es una cama de grafito. Una cama de grafito es justamente también lo que estoy haciendo aquí en este momento. Es saturar la hoja con grafito, así, de diferentes formas. Y se crea una mancha, y sobre esa mancha nosotros vemos algo, ¿no? Se ve una figura humana, podemos ver un paisaje, podemos ver un árbol, de eso se trata, ¿no? De que nuestra imaginación pueda ver algo en lo que algunas personas quizá no puedan ver nada. ¿Podemos voltearlo para que lo claro aprecien que sí. mejor en cámara? Sí, eso es lo que aquí estoy estamos haciendo viendo ahorita. Es el vestido, la blusa. Aquí a la blusa todavía le falta color, bueno, un poquito más. Sí, de hecho apenas estoy comenzando, todavía falta un poquito más de luz, más de sombras. ¿Nos podrías ponerle. Mostrar brevemente en este espacio que le falta cómo lo haces? Claro que sí. ¿Sí? ¿Quieres que te detengamos el micrófono? Pues de hecho, a ver, lo que hice inicialmente fue con el lápiz. Ir marcando, ir haciendo
líneas en diferentes sentidos. Esta es una cama de grafito. Se satura la hoja completamente. Esto, todo esto que ven atrás, es únicamente lápiz. Ya sobre esto, hay que ver algo. Es lo que hace el profesor, estimular nuestra imaginación. Dice, ¿qué ves aquí? O nos muestra una hoja de árbol, ¿no? Que también tiene muchas manchitas. O en este piso que también, que tiene rayitas, que tiene figuras. ¿Qué ves ahí? Entonces, a través de un proceso de educar la imaginación, de educar nuestra vista, tenemos que ver algo. Y esto es ver lo que nosotros tengamos dentro, ¿no? Nuestras vivencias o algo que nosotros queramos ver también, ¿no? Dolores, aparte de dibujar, aparte de pintar, ¿haces alguna otra cosa? Sí. Yo soy empleada de gobierno, trabajo para el gobierno del Distrito Federal. Y aparte, pues me estoy dedicando, ahorita estoy comenzando a entrar en este medio de la pintura. ¿Y en tu trabajo es algo relacionado con la pintura? Absolutamente nada. No, mi trabajo es administrativo totalmente. ¿Cómo fue que te llama la atención pintar, dibujar? ¿Eso lo tienes de, no sé, desde niña o fue apenas de que te diste cuenta de que podías hacerlo? Bueno, desde niña realmente me llamaba la atención la pintura, los cuadros, los paisajes. Me gustaba imaginar, por ejemplo, en un paisaje, qué hay detrás de esa montaña, quién vive en esa choza, crear una historia alrededor de ese paisaje. Y siempre pensé que quizá yo podía hacer algo parecido, una obra de arte, ¿no? Inicialmente imaginaba yo esa obra de arte, pero para ponerla en mi sala, para ponerla en mi casa, para regalarla. Pero estando aquí con el maestro, realmente él nos ha dicho, este es un oficio para toda la vida, ¿no? Es un oficio de 100%. Entonces, ya ahorita, este es mi primer trabajo. Aquí tengo ya trabajos que he ido haciendo conforme pasa el tiempo. Y también ya estoy trabajando un poquito con óleo. Entonces, el óleo me encanta. Y ahora quiero hacer trabajos para que los conozca todo el mundo, ¿no? No nada más para mí, sino para que, pues, llegaran incluso a lo mejor al extranjero. Sí, o sea, pensar ya en grande, ¿no? Claro. Una galería, una exposición, algo claro así, que sí, ¿verdad? Platícanos, ¿cómo fue que llegaste con el profesor Gerardo? Una amiga que estaba, bueno, ahorita ya no, pero estaba tomando clases con el profesor, me dijo, hay un taller muy bonito, al aire libre, es gratuito, y bueno, puedes tomarlo. Me presenté con el profesor me dijo cuál es el material que tenía que llevar inicialmente, y bueno, pues aquí estoy. Se me hace importante repetirlo. Sabemos que la economía no está muy, muy bien en la actualidad y los alumnos de secundarias técnicas, bueno, no todos tienen la facilidad de poder comprar tal vez una caja de colores o un caballete o no sé, tantos y tantos materiales que ustedes utilizan. Uh-huh. La primera, ¿se le puede llamar inversión? ¿Es correcto decirlo así? Sí, es una inversión, claro. ¿La primera inversión uh-huh. es costosa? Realmente no, yo creo que realmente es económico. En promedio ¿cuánto te gastas? ¿100 pesos? ¿50 pesos? Nos decía el profesor que con un lápiz y una hoja es más que suficiente. Exactamente, un lápiz y hojas blancas. Un lápiz cuesta como 10 pesos probablemente, unos 3 lápices y un paquete de hojas Bond, o medio paquete de hojas Bond para comenzar. O sea, estamos hablando que con 50 pesos sí. Y la actitud y sobre todo las ganas, con eso podemos llegar. Y un buen profesor. Claro que sí, como el profesor claro Gerardo. Que sí. Dinos cómo podemos llegar a Quinta Colorada. La Quinta Colorada está en Chapultepec, en la primera sección, por donde está el monumento a los niños héroes. A un ladito está un kiosco. Y por un caminito hacia la derecha, ¿no? Hay que preguntar por la Quinta Colorada, es muy fácil. O sea, llegar. Prácticamente en metro, en microbús, en sí. cualquier medio de transporte así podemos es. Llegar. ¿Y el horario en el que tú estás? El horario, yo voy jueves y viernes, pero el taller es jueves, viernes, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, muy bien. Dolores, muchísimas gracias. No, al contrario. Vamos a continuar. ¿Cómo te llamas? Teresa. Teresa. Teresa, platícanos qué es lo que haces. Bueno, yo soy pintora. Todo lo que yo produzco trato de venderlo
También doy clases y bueno, realmente estoy muy agradecida con este taller porque aquí yo pues me terminé de formar, o comencé y terminé, porque sí, yo estuve estudiando en la Facultad de Contaduría y Administración hasta cierto punto en donde pues a mí nunca me gustó, así que la dejé. Estuve en la ENAP un par de semestres y empecé a vender mis trabajos en Coyoacán. Y ahí conocí a un maestro que se llamaba René Tonatiuh, que es un muy buen, hace talla en madera, no sé qué otra cosa hace, pero es muy bueno y me recomendó el taller y pues inmediatamente fui y estuve un año sin falta. Y en lo que tienes aquí en tus hojas, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, aquí hice un par de tintas chinas, que son pues trabajos que sugieren. Me encanta dibujar o pintar detalles de vegetación y el agua. Este es uno y hice otro chiquito, bueno, como para empezar. Y pues me gusta mucho la acuarela, es lo que más me gusta. ¿Y aquí en esta qué es lo que estamos viendo ahí? Aquí hice un dibujo con grafito, con una barra de grafito. ¿Es prácticamente como lo estaba haciendo, como lo está haciendo Dolores? Más o menos, porque yo sí tenía la intención, más o menos. Empecé a hacer unas líneas y sí, es algo así. Sí es casa de imagen. Bueno, tenemos algunas imágenes, vamos a verlas y regresamos. Ah, son imágenes, son sin audio. ¿Esas imágenes son también con tinta china? No, bueno, sí, hay unas azules que son como la que presenté ahorita y esas son puras tintas chinas. Sí, de hecho la que estamos viendo es de color azul. Ajá, sí, es toda una serie. Bien. Y después las otras son cuadros pues grandes, con técnica mixta. Algunas son pigmentos y óleo o pigmentos y acrílico. Y pues sí, realmente me asesoró mucho el maestro para hacer esos trabajos. En promedio, ¿cuánto tiempo demoras en hacer una pintura? Pues depende. Por ejemplo, las tintas chinas, pues en un ratito, como en una hora más o menos. ¿Tienes mucho tiempo ya con el profesor Gerardo? Empecé hace varios años, pero sí, el primer año no falté y después ya por estar trabajando y haciendo otras actividades, no he ido con regularidad, pero este año ya me incorporo de nuevo, sí. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con algunos otros invitados que están de este lado, por favor. Me dicen cuando ya terminemos de ver las imágenes. Esa está muy bonita la que estamos viendo ahí. Recuerden que todo este programa está en vivo, pero posteriormente lo vamos a poder ver en YouTube. Yo creo que por la tarde ya estará listo para que lo puedan ustedes checar, para que vean con detenimiento todas las pinturas que nos trajo Teresa. Y bueno, me encuentro de este lado con otro invitado. ¿Cuál es su nombre? Gerardo Nava. Gerardo, muchas gracias por estar esta mañana acá. Platícanos, ¿qué es lo que haces? Ahorita estoy dibujando. Son dibujo de tres rectas con yuxtaposición de colores. Y es de acuerdo a la casa de imagen que tenemos y se nos ha enseñado, me salió este dibujo. ¿Esta técnica se la enseñó el profesor Gerardo? Sí, el maestro Gerardo Torres. ¿Tenía algún conocimiento? No, ninguno. Nada más todo era superficial, a base de cuadernos, libros, de estructuras que veía. Pues, ¿Cuánto tiempo tiene dibujando? 5 meses. 5 meses. O sea, ¿y anteriormente jamás le dio por agarrar un lápiz? No tenía la oportunidad por mi trabajo, que soy artesano.
Artesano, ¿qué es lo que hace? Orfebrería, cosas de platería y joyería. Es un taller. Es un taller propio ahí en la colonia Guerrero, su propia, en mi casa. El legado que nos dejó mi padre es parte de lo que hemos sido trabajando. Yo dejé de estudiar por ayudarle hace 35 años y estoy conmovido en esto, ¿no? O sea, es parte de que ya se viene de sangre, genético. Resulta que Gerardo nos trae parte de lo que hace, es orfebrería, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Nos puede enseñar? Sí, cómo no, adelante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un jueguito de cremera, de latón, parte de joyería, sí, de aretes, anillos, que se hacen manualmente, todo elaborado, forjado y cincelado. Este, ¿cómo se le llama a esto? Este, un platón. Una charolita. Una charola. Forjada. ¿De qué materiales? Labrada, latón. Es latón. Los aretes son de plata. Está ya en cruces. Es un molde. Se dice fácil, sí. Ahora ya últimamente ya se hacen en molde, pero antiguamente se hacían a mano. ¿Qué es esto, Gerardo? Es una cremera. También elaborada, cincelada, labrada a través de cómo se hacen láminas, los procesos, ya después se rechaza, del rechazado viene, se le echa a abrir las piezas para sacarle toda la forma y los gallones, todo ese tipo de rosas. ¿En promedio en cuánto tiempo hacemos una cremera? En 2 días. ¿En 2 días? ¿Un costo aproximado? Aproximadamente estamos hablando de 800 a 1000 pesos, de acuerdo al peso y tamaño. Muy bien. Eso es lo que se hacía antiguamente. ¿Esta pieza qué es? Es un centrito, un florero o algo que se puedan ocupar en casa. Es un rombo con una greca griega. Pues es muy interesante. O sea, a final de cuentas, Gerardo no pintaba, no dibujaba, no trazaba en un papel. Pero ¿qué tal aquí? Aquí está, también estamos viendo su trabajo, no nada más en papel. Es orfebrería, 100% mexicano. Sí. 100% mexicano. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente bienvenido. Vamos con otro compañero que está por acá. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es David Esquivel. David, bienvenido. Platícanos. Gracias. ¿Qué haces aparte de estar en el taller del profesor Gerardo Torres? ¿Qué más haces? Yo soy ingeniero eléctrico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y me dedico en realidad la mayor parte del tiempo a esta actividad. Y para mí esto es un hobby, es un romper todo lo que yo traigo, ya que por la escuela tendemos a ser muy cuadrados los ingenieros, a ver las cosas de una sola manera. Esto en mi profesión me ha ayudado, ya que me abre el campo de visión a ver otro tipo de soluciones a problemas dentro de mi profesión. Y aparte de todo, pues me gusta, me relaja ir al bosque temprano, escuchas las aves, ves a las ardillas, pero es muy, muy relajante. Yo tengo 4 años ya en el taller y pues sí he avanzado conforme ha ido el tiempo, desde el primer día hasta el día de hoy. Es bastante notorio mi avance dentro de... ¿Qué es lo que pintaste? Estamos dibujando unas flores, es una naturaleza muerta, con acuarela. Y utilicé diferentes procesos para llegar a este tipo de soluciones de la flor, el fondo, la forma, todo esto. ¿Todavía le falta? Claro, sí, todavía le falta. Y bueno, y después, que me gustaría poner esto aquí, me gustaría poner esto acá. ¿Tiene algún título? No, aún no. Todavía es una obra en proceso.
igual también en mi página de Facebook llego a subir ciertas cosas. Tengo la facilidad de tener a lo mejor el conocimiento de ciertos softwares y todo esto, entonces me ayuda y me auxilia para poder hacer un poco más públicas mis obras. Yo apenas estoy en el proceso, igual de como Teresa, de volverme a ser pintor, porque en realidad veo que es algo que me agrada y que puedo hacerlo bien. Y nunca lo he peleado con mi carrera, siempre he podido hacerlo todo. A lo mejor en ciertos momentos es complicado por nuestras labores ir al taller, pero la disciplina que nos ha enseñado el profesor Gerardo y el estar dibujando constantemente es lo que me ha ayudado a sobresalir un poco. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, nuevamente que... bienvenido. Gracias. Vamos a con otro compañero. Recuerden ponerle nombre a la imagen que hizo Abel. No se les olvide, porque con eso vamos a cerrar el programa. De este lado me encuentro con Luis Trejo. Luis Trejo, ¿cómo te va? Buenos días y muchas gracias por estar por acá. Platícanos qué es lo que estás haciendo. Esto que estamos viendo aquí, ya creo que ya está en cámara, es totalmente diferente a lo que han dibujado, lo que han pintado todos los demás compañeros. Sí, platícanos qué es lo que es. Bueno, pues de hecho lo empecé ahorita. No sé qué es, se me ocurrió así de momento. Fue algo momentáneo y lo empecé a hacer con puro ashurado. ¿Ashurado? Ashurado se llama la técnica. ¿Es una técnica? Es la técnica de sobreposiciones de líneas rectas, curvas. No, me imagino que no utilizas una regla. No, es pura pluma. ¿A pulso se puede decir? A pulso, sí. Pues parece que está bastante bien trazado, parece que utilizaron, no sé, un compás o una cosa así, porque está bastante, bastante bien. ¿Algún título para lo que hiciste? De momento no, casi no, me cuesta mucho trabajo los títulos a mí. Los títulos. Sí. Ok, no, repítenos nuevamente, ¿cómo se llama lo que hiciste? Es prácticamente algo espontáneo, ashurado, con técnica ashurado. Ashurado. Ajá. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos de este lado con otro compañero aquí invitado, por favor, tu nombre. Me llamo Pedro Salvador Corte. Pedro, bienvenido. Platíquenos un poco qué es lo que estamos viendo aquí, qué es lo que está haciendo, qué es lo que trae en esta tabla. Bueno, esta es una composición de color, ¿sí? Es una curva simple, son mis primeros ejercicios que hice con mi maestro, y lo que me ayuda es hacer tener una buena composición. Tanto de equilibrio como de color, sí, en el color más bien, sí. ¿Es dibujo? Sí, es dibujo. Es un dibujo. Ajá. ¿Cuántos años dibujando, Pedro? No, yo dibujo desde que soy más chavito, pero una vez que fui a la Quinta Colorada, me encontré al maestro y cuando lo vi me fasciné de cómo su agilidad y todo, y entonces me fui con él y gracias a él ya puse mi primera exposición. Él me ayudó a poner mi primera exposición, tengo 4 años con él y me enseñó una técnica que es para mí muy, bueno, yo la asimilé muy fácil, que se llama la casa de imagen, ya que esta casa de imagen es por medio de estructuras, sí, yo hago estructuras y ya después de una estructura caso imagen, sí, y eso es en realidad lo que hago, yo creo arte, no copio nada, no copio nada o no copio nada y yo creo arte. ¿Qué material es? Este es gis pastel. ¿Gis pastel? Ajá. En los colores, pero ¿sobre esto qué es? Es papel mina gris. Mina gris. Ajá. ¿Es especial el papel para hacer tipo de dibujo? Pues no, pero queda bien. O sea, ¿sobre ese papel mina gris podemos pintar cualquier cosa? Sí, te vale un peso. O sea, realmente nada más lo que necesitamos. Ajá. Para poder hacer esta obra, necesitamos imaginación. Exactamente. Imaginación, saber, tal vez saber o no saber combinar colores. ¿Estamos de acuerdo, Pedro? Está bien, sí. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Okay. Y felicidades, muy bonito el trabajo, al igual que el de todos los invitados. ¿Quiere dar algún número de teléfono por si tienen alguna duda, alguna dirección, algún Facebook, Pedro? No, pues yo tengo mi correo electrónico, sí, que sí, es pedro.corte. @ensíntesis.com.mx.
Muy bien, ahí podemos encontrar a Pedro. Si tiene algún este, si tienen alguna duda o algo que le quieran preguntar a Pedro. Acá estamos viendo otro dibujo. Voy a quedarme con Pedro tantito, un minutito más, para que nos platique qué es lo que estamos viendo en esta otra pintura. Lo voy a poner aquí a la cámara para que por favor lo vean. Y Pedro, si nos puede platicar por favor qué es lo que estamos viendo aquí. Esa es una sirena, este. Ah, es al revés, perdón, como no lo estoy viendo. Es una sirena y esa ya ya prácticamente ya la tengo bien hueseada, como dice el maestro, ya necesito ¿Qué es hueseada? Ya me salen fácilmente, sí. Ah, ya, o sea que ya, ajá, no hay ningún problema. Ya no necesito nada de... Ajá, ya es una creación mía, siempre las he hecho. Por ejemplo, en esta sirena, ¿cuánto tiempo demoró Pedro en hacerla? Como 20 minutos. ¿Rápido? Sí. Y se ve, la verdad, bastante complicada. Pues aquí está otra obra de Pedro. ¿Tenemos algo más que nos quiera mostrar, sí, Pedro? Sí, quiero mostrarte un Cristo. Uh-huh. Este es un Cristo, este sí lo hice con el método del maestro, sí. Estas son líneas verticales, ahorita no se ven porque ya mi estructura fueron líneas verticales y casé imagen, y en la casa de imagen encontré esto. Sí, ese es el método que me enseñó el maestro. ¿Cómo se llama ese método? Es un método de a base de estructuras, sí, y caso imagen. Ajá. Pues bastante laborioso también. Y muy bonito. Felicidades, Pedro, muchísimas gracias. También ahí tenemos otra obra. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Felicidades. Regresamos. Muchas gracias. Regresamos nuevamente con nuestro compañero Luis Trejo. Luis Trejo. Luis, ¿alguna dirección? ¿Tu Facebook? Bueno, tengo una página con mi mismo nombre, Luis Trejo y una carita feliz. En Facebook. Ah, ok. Sí. Facebook Luis Trejo, Luis con Trejo. Una carita feliz. Sí. Ok, por si los alumnos sí, tienen alguna duda. Sí, de hecho ahí es donde subo más o menos mis trabajos, que traigo algunos también. ¿Tienes ahí otra...? Es una pequeña pintura con acrílico sobre Macosel. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, Facebook. Luis Trejo. Luis Trejo. Regresamos. Repítenos tu nombre y en dónde te podemos encontrar si necesitamos algo. Mi nombre es David Esquivel y mi correo es dave.esquivel@gmail.com. Dave.esquivel@gmail.com. Muy bien, entonces, ¿también tienes otros trabajos? Si brevemente nos puedes mostrar. Claro que sí. Esta es una de mis carpetas. Ajá. En la cual tengo dibujos desde que inicié. Son autorretratos. Algunas cuestiones figurativas. Con tintas chinas. Casas de imágenes con manchas. Algo ya más como escuela. Con figura humana. Estos son dibujos del principio, hace 4 años, algo de anatomía, algo más literal, una bicicleta. Me gusta trabajar mucho con tinta china y con acuarela. Esto es tinta china. Y tengo pues muchos, digo, después de 4 años, tengo bastantes. Estos son algunos que me gustan a mí, que tengo. Esto es acuarela. Estos son ejercicios que nos ha puesto el profesor para desarrollar nuestra imaginación, en la cual nosotros tenemos que abrirnos, o sea, y buscar soluciones no tan comunes. También otro tipo de ejercicios que nos pone el profesor. Me gusta mucho trabajar con plumillas y tinta china. No es tan común trabajar con plumillas el dibujo, es más para la caligrafía, pero es muy satisfactorio los resultados. Bueno, si alguno de los alumnos en secundarias técnicas que nos esté viendo o que posteriormente vea el video ya grabado en YouTube, si tiene alguna duda
¿En dónde te pueden encontrar nuevamente? En mi correo dave.esquivel@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias. Gerardo, acerca del taller de orfebrería, ¿en algún lado lo podemos encontrar? Sí, mi teléfono es 5597-8223. Nuevamente, por favor. 5597-8223. En la colonia Guerrero, calle de Héroes 237. Héroes 237 en la colonia Guerrero. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Regreso, me voy a cruzar, no sé si esté ahorita en cámara, voy aquí con Teresa. Teresa, si nos puedes dar por favor tu dirección de correo electrónico, si, por si alguna persona tiene alguna duda. Adelante, por favor. Pues me pueden encontrar en Facebook como Teresa Huelgas o en Huelgas Arte y Grafica, es mi apellido, así. Ok, Huelgas, Arte y Gráfica, uh-huh. Eso en ahí, Facebook. Sí, ahí subo lo que voy haciendo, subo mis trabajos, o con mi nombre, Teresa Huelgas. Muy bien, las imágenes que vimos en pantalla pertenecen a Teresa, uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bueno, entonces para que ahí chequen todo, esas imágenes que nos trajiste, vienen están en tu página de Facebook. Sí, están en... Ah, pues ahí está, entonces ya saben, nuevamente... Huelgas Arte y Gráfica. Muy bien, ahí encontramos a Teresa en su Facebook. Regresamos con Dolores. Dolores, ¿en dónde te encontramos? Bueno, mi correo electrónico es amariazul con Z y pues ahí me pueden encontrar también. Muy bien, de este lado, Leonardo. Me aprendí todos los nombres, ¿pueden creerlo? A ver si no me equivoqué. Leonardo, ¿en dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Leonardo Alejos, Alejos con S al final. ¿Con J? Sí, con J. También tengo una página en Vimeo, he subido trabajos de animación, de producción audiovisual. Igual, Leonardo Alejos se llama. Y en YouTube creo que es el mismo nombre, nada más que no tengo tanto trabajo reciente, está muy desactualizado. Y bueno, mi correo es leon-zd@hotmail.com. Muy bien, muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente, recuerden que este espacio está abierto para ustedes y no antes de regresar acá con Abel y con el profesor Gerardo, vamos nuevamente con el chat. Adelante, Alma. Así es, que ya los amigos del chat nos están diciendo desde hace rato, pero no queríamos interrumpirte con todas las presentaciones. Nos dice Juan de la 105 que él es amante de las artes plásticas y entonces le encantó el programa. Manuel de la Técnica 113 nos dice, respecto al nombre de la pintura, que él ve ahí un ser humano inclinado y reflexionando. Por lo tanto, él lo llamaría reflexionando ante la adversidad. Sí, dicen ahí, le preguntan a Manuel aquí que si se refiere al trabajo de arriba o al de abajo, ¿no? Es que, dijimos desde un principio, Alma, que era el de abajo. Es que él ve al de abajo como un ser humano inclinado. No, es que mira, el de arriba es un ser humano inclinado. Pero es que él ve el de abajo también como un ser humano. Ah, bueno, el de abajo también. Claro. Pregunta Juan de la 105 que dónde se puede apuntar, cuáles son los requisitos. Ya habían dicho que el costo es gratuito, pero que dónde llega y así puede incorporarse. Manuel de la Técnica 113, bueno, dice que a él le fascinan todos los trabajos. Juan de la 105 dice, felicidades, me fascina la pintura y las artes gráficas. Lorena dice, me da mucho gusto verlos. A todos nos gusta, creo, aunque con diferentes disciplinas artísticas, pero en total pues es un asunto de simple sensibilidad. Luego dice Manuel de la Técnica 113, felicidades, sorprendentes pinturas y felicita en particular a Pedro, pero dice que bueno, en general, a él le gustó más esa técnica, pero que en general son todos muy buenos. Y Lorena de la 39, que ya no alcanzó a ver el programa entero, pero dice muy buenos trabajos, felicidades a todos. Muchísimas gracias. Bueno, es importante... De verdad, se me hace muy importante que nos repitan, por favor, en dónde los encuentran, los horarios, los costos, que es muy importante, profesor, por favor, Abel, es muy importante que nos digan el costo del taller. Antes de eso, déjenme ir con Abel, vamos acá con Abel, para que nos des tu dirección de correo electrónico o tu Facebook, por favor. ¿En qué parte te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Facebook,
por en nombre de Abel Ramos, con el seudónimo de Rajmavel, que es Rajmavel, y pues están bienvenidos todos. Ahí constantemente estoy actualizando la página con cosas que hago y encantado de conocerlos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, por favor, Abel, nuevamente. Es Abel Ramos y es en Facebook con el seudónimo de Rajmavel, Rajmavel. Rajmavel en Facebook, muy bien. Bueno, entonces, ¿con qué nombre se va a quedar? Me gustó el hombre en sobre la alfombra o el cover. Ok, ¿nos puedes repetir el nombre? ¿Cómo lo dijeron, Alma, por favor? Así es, justamente Hombre en Alfombra. Sí. Ok, entonces le va a poner, inmediatamente le va a poner el nombre Abel. Ahorita vamos a conseguir con qué. Por favor, si pueden aquí enfocarlo. Ahí quedó, El Hombre en la Alfombra. Fue el nombre que le gustó a Abel. Y pues bueno, ya esperemos que esto lo podamos ver en alguna galería. Y cuando eso sea, que nos busques para que nos digas, mira, El Hombre en la Alfombra. Muchas gracias por la invitación y por todas sus atenciones. Al contrario, muchísimas gracias a todos los compañeros que estuvieron esta mañana aquí. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a presentarnos lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Profesor Gerardo Torres, muchísimas gracias por haber estado esta mañana, por haberse dado el tiempo de venirnos a platicar técnicas, a platicarnos acerca de la obra que ustedes hacen. No, pues agradecidos todos nosotros y por toda su generosidad a usted y a todo el equipo, a la directora de la televisora. Y pues bien, solo queda invitar a todos ustedes jóvenes de las secundarias técnicas que puedan pues visitar este taller que queda en la Quinta Colorada, primera sección del Bosque de Chapultepec. Estamos trabajando de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lo único que tienen que llevar en el primer día es hojas blancas suficientes, pueden ser carta o bon, y un lápiz, y preferentemente que lo consigan como un lápiz 6B o 4B. En cualquier papelería surtida pueden encontrar esos lápices. Es muy económico este material, suficiente para poder comenzar este bello oficio con método, con orientación y contribuyendo de una manera muy generosa a su formación artística. Claro que sí, profesor. De verdad, muchísimas gracias, Teresa, Dolores. Me voy a poner un poco de espaldas. Leonardo, Abel, Pedro, Luis, David y Gerardo y también Gerardo. Mi nombre es Ricardo Martínez. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, el espacio es de ustedes. Pueden venir cuando ustedes quieran, si quieren presentar algún proyecto, si quieren platicarnos de algo, si ya hicieron, no sé, algo en grande, una galería, se van a presentar, por favor, háganos la invitación. Por favor, muchísimas gracias, nuevamente el espacio es de ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que nos Mira. Hizo favor de acompañarnos ahí en The Gest TV. Recuerden que The Gest TV, TV Aprendiendo. No me quiero ir sin antes no hacer una mención muy especial. Quiero hacer un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Hoy sí me lo aprendí completito. Por haber por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa se llama Hola, ¿qué hace?, conducido por Ricardo Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a Alma en la producción, a Alejandro, a Claudia, a Estrella y a todos mis compañeros de The Gest Media. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. No se despeguen. Continuamos con más programación en The Gest TV. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza.
Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Muchísimas gracias. El programa se llama Hola, ¿qué haces? Para que lo posteen. Para que lo posteen, ¿no? En su Facebook. Estará bien pegadita en mi cuarto, ¿eh?